tiempo. Debería ser donde first day, debería ser to look more on the economic dimension, if monetary or non-monetary, but related to the pension of the self-management of physical spaces, the land, factories, social spaces. And it would be nice to listen to this very diverse presentations. We're going to have people with experience in factories, we've got people from Cooperativa Integral, working in rural villages, or places that offer social services with the people who are employed in those. Yeah, yeah. And let's see what bridges, what connections could be made, if possible, with very different experiences as such. Also, if this can contribute any advance in our knowledge related to voting and self-management. So, I would like to start giving the talk to José Luis Carretero, who is a kind of experienced in issues related with self-management, particularly Latin American factories, but also the emergent phenomenon of self-managed workplaces that is occurring in Europe. And after we will have several specific cases which will present the work. So, José Luis will speak in Spanish. So, those who don't understand, put your headphones. Okay, thank you. Bueno, yo no sé muy bien, exactamente, yo no trabajo en nada fábrica ocupada, yo no pertenezco a ninguna de esas iniciativas en concreto. Yo supongo que estoy aquí para hacer una especie de introducción previa y poner en contexto exactamente este tipo de fenómenos. Una cosa, pero, si pueden ser ambientalmente, vamos a tener una persona que se traduce al inglés y en ninguna persona que se puede ayudar a esto. Pero tranquilo. ¿Quién? Los españoles, pero ya está hablando español. Sí, pero hay problemas de traducción, ¿no? Había problemas de traducción con el español, pero ya está. Okay. Bueno, pues... If you are not planning on buying ever after diamonds, don't show your wife this letter. Si no estás planeando comprar diamantes o plata, entonces enseñes a tu mujer esta carta. Esto decía una carta que enviaba Julia Robertson, un señor que tiene un gran hedge fund llamado Tiger Fund, a sus brokers en el año 1965, en el que sus beneficios aumentaban a más de 500. Esa es una de las partes, o sea, es una de las pagamos, de la pagamos un segundo porque no, es demasiado rápido. Vale. Hay mucho ruido también. ¿Se puede callar la gente, por favor? ¿Salvado o como más? Ese es uno de los aspectos de la realidad. Pero hay otros. Otros, como el que se menciona en un libro reciente, que se llama Tu casa no es tuya, es del banco, en el que se dice, en 2007, el 4,5% de las personas encuestadas se encontraban por debajo del umbral de la pobreza extrema debido a unos gastos excesivos de vivienda. Esta cifra se incrementó hasta el 7,6% en 2009 y llegó al 11,3% en 2013. Es más, a mediados de noviembre de 2014, el centro de acogida SIS denunciaba la muerte de 473 personas sin hogar en España entre 2006 y 2012. Yo creo que esto es representativo de que la realidad tiene dos polos efectivos. Y esos dos polos no se han hecho más pequeños sino más grandes en los últimos tiempos. ¿Cuál sería la palabra que definiría nuestras vivencias, nuestras experiencias reales en los últimos tiempos? ¿Cuál pensáis? La calidad.
Miseria. Precariedad, miseria, y eso que lleva en los últimos tiempos hablando, eso de la crisis. Hablan de que hay una crisis y de que esa crisis se está acabando. Pero esa crisis realmente no se está acabando porque es algo más que una crisis económica. Es una crisis civilizacional. Es el conjunto del sistema capitalista y que se está saliendo de su vez. Frente a esa crisis, que es tanto económica como financiera, como cultural, como ecológica, la izquierda clásica plantea una alternativa que es precisamente la alternativa del keynesianismo o la socialdemocracia. Producir más, repartir por la vía de un gasto público acrecentado para que eso aumente la demanda agregada y por lo tanto se produzca un nuevo ciclo de crecimiento como el de los 30 años. Sin embargo, algunos pensamos que esa alternativa no tiene el recorrido que se espera de ella. Entonces, pensamos que lo que está poniendo la gente en las calles, aquí estáis de muy diversos sitios del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que reclama la gente o ha reclamado en estos últimos años cuando ha salido a las calles? De cierta manera, tanto en Sao Paulo, como en Madrid, como en Barcelona, lo que la gente ha ido reclamando es eso que lleva saltando de cabeza en cabeza en los últimos 200 años, que es esa idea de la democracia. Democracia en un sentido amplio, poder decidir, que la gente pueda decidir. Pero ¿qué significa la democracia en términos económicos? ¿Qué significa la democracia si no es al fin y al cabo la autogestión, ¿no? Si no es que sean los propios productores, la gente que produce, que trabaja, la que pueda decidir efectivamente qué es lo que va a hacer, qué va a producir, para qué va a producir, cómo va a producir. Yo creo que existe realmente en la realidad en estos momentos una oposición marcada entre todo ese universo de los hedge funds, entre todo ese universo de los grandes fondos de inversión, de los activos especulativos, y todo ese universo que está creciendo en este instante, que está realmente dándose vida, que es ese universo de iniciativas como la de los compañeros de Remaflow, que vamos a hablar ahora, como la de los compañeros de Biomed, como la de los compañeros de las fábricas recuperadas argentinas. La experiencia de la crisis la han vivido las gentes de América Latina desde por lo menos una década antes que nosotros, o más tiempo. Y es en el marco de esa crisis que se producen las ocupaciones de fábricas en Argentina. Ocupaciones que llevan, por ejemplo, a que en la actualidad, ya más de, según el último informe del relevamiento efectuado por la Facultad de Buenos Aires, más de 13.000 personas trabajando en fábricas recuperadas, ocupadas precisamente para que sus patrones no pasaran a cerrarlas. El número de fábricas no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, incluso después de ese periodo fatídico del 2001, en el que más del 50% de las personas estaban en situación de pobreza. De 311 fábricas en 2001 se ha pasado de 163 fábricas en 2004 se ha pasado a 311 en la actualidad. Y eso está generando una red efectiva en la que podemos ver que están fenómenos como los encuentros internacionales, la economía de los trabajadores, encuentros internacionales de activistas relacionados con las fábricas ocupadas, como el que se va a efectuar en Venezuela a finales de julio, y en el que participarán gente de todo el mundo. Eso demuestra que es una realidad, no es una teoría, no es una cuestión simplemente académica, sino que es una realidad efectiva. La gente sometida al vórtice, al vértigo de la crisis, busca una manera de sobrevivir, y es la única alternativa viable a un capitalismo senil y fuera de control. Y con esto yo creo que os dejo en compañía de la gente de las fábricas. Vale.
Vale, mi nombre es Borja. Bueno, quería hacer una pequeña introducción sobre la cuestión del trabajo y después explicar brevemente algunas de las experiencias que estamos desarrollando desde la Cooperativa Interna Catalana para proteger las iniciativas de autoocupación en el ámbito del trabajo. Bueno, como tengo solo 8 minutos, seré breve en la parte inicial. Pero bueno, sí que quería compartir que entiendo que necesitamos definir una estrategia de transición, como también comentaba el compañero. Necesitamos tomar las riendas de hacia dónde queremos encaminar la producción y cómo queremos articular esta nueva sociedad que de alguna manera estamos gestando con todas estas iniciativas que necesariamente tienen que tener una base sustentada en la autonomía. En el escenario actual tenemos básicamente dos experiencias generales en cuanto al trabajo. Por un lado, iniciativas autogestionadas de tomas de fábricas o de empoderamiento de la producción desde pequeñas cooperativas o grupos que deciden asentar la producción y todo lo que tiene que ver con el trabajo asalariado. Y lo que por lo tanto significa pues esa esclavitud moderna de depender de los medios de producción capitalistas y sobre todo y más importante de las decisiones de qué y de qué manera producir en el sistema capitalista, ¿no? Y efectivamente ambas realidades en cuanto al trabajo se encuentran con una realidad que no pueden por ellas mismas superar, que es el mercado global, en el cual los principios del mercado son la competición. Por lo tanto, dentro de las iniciativas de producción autogestionada nos encontramos con una contradicción que obviamente necesitamos superar con una estrategia de transición, que es que desarrollamos iniciativas que se basen en la cooperación, pero necesariamente esas iniciativas cooperativas tienen que competir en la jungla del mercado, ¿no? Por lo tanto, creo que este es el escenario y el kit a resolver con una estrategia de transición que no sirve ir a remolque, que no sirve reaccionar a los movimientos del mercado, sino que tenemos que tener una estrategia clara para definir los pasos y cómo avanzar y superar los límites de los criterios de competición que marca el mercado y que regulan los estados y las empresas. Bien, dentro de este escenario, desde hace 5 años, desde la Cooperativa Interna Catalana, pues hemos venido desarrollando diferentes iniciativas para ir dando pie al desarrollo de esta estrategia y también para generar herramientas concretas para ayudar al desarrollo de iniciativas autogestionarias, en este caso en Cataluña, que es donde estamos. Entonces, explicaré algunos de estos elementos que hemos desarrollado con esta idea general de proteger principalmente del Estado las pequeñas iniciativas autogestionarias que van desarrollándose y que actualmente pues la cooperativa está como apoyando a algunos centenares de pequeños proyectos que van encaminados en esta línea. Entonces, un primer elemento con el que contamos es la creación de cooperativas y la creación de cooperativas para hacer un uso común de estas cooperativas como herramientas legales. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado nos mueve a constituir asociaciones cooperativas y hacerlo de manera cada cual independiente, lo cual nos envuelve en una escala de burocratización de la producción que es muy difícil salir y dedicar realmente la proporción de tiempo necesaria a la producción y no tanto a lo que es la burocracia, ¿no? Entonces hay un modelo hegemónico dentro del sistema que es un proyecto empresarial, una forma legal. Significa que cada proyecto empresarial, ni que sea unipersonal, ni que lo compongan 2, 3, 4, 5 personas, necesita una forma legal. Bueno, de alguna manera apostamos por romper ese modelo y con una sola forma legal dar cobertura a varios centenares de proyectos. ¿Vale? Es una forma de subvertir esos límites burocráticos. Organizarnos cooperativamente también con herramientas legales nos permite poder escoger la insolvencia voluntaria
y estando protegidos colectivamente y cooperativamente, realizar actividad económica fuera de la fiscalidad del Estado y de la banca, ¿no? Entonces, la insolvencia como una acción voluntaria escogida por voluntad y contando con herramientas para poder protegernos de ella. Organizarnos cooperativamente también nos permite poder realizar intercambios económicos entre socios y socias, evadiendo sin tener que pagar los impuestos indirectos de las transacciones económicas y poder fomentar también las compras colectivas, por lo que supone una reducción de costes. Esto obviamente es un gran avance porque estamos a través de la economía interna entre miembros de la misma comunidad, de alguna manera restamos que se tengan que pagar estos impuestos al Estado y por lo tanto pues tener más capacidad de autogestionar. Y de la misma manera, como medio de intercambio y para fomentar la autonomía desde el punto de vista monetario, en general en todo Cataluña y promovido por la cooperativa integral, se desarrollan las redes de monedas sociales y aquí a través de las monedas sociales la producción también se va integrando en una nueva red con el uso de esta moneda social que nos permite progresivamente ser menos dependientes de la moneda oficial y por lo tanto de los mercados financieros. También nos permite proteger la actividad laboral en el sentido de que según el Estado, según la acción estándar del Estado, toda actividad productiva tiene que estar mediada por ejemplo, por contratos de seguridad social, el trabajo tiene que estar regulado de cierta manera. Bueno, pues también a través de la cooperativa podemos, como trabajadores voluntarios, proteger nuestra actividad y de alguna manera desarrollar actividad cooperativizada protegida en nuestro entorno. También podemos apuntar todas las facturas de las compras y de las ventas de la producción para hacer una gestión colectiva de las mismas, ¿no? Muchos colectivos facturando de manera diversa, pero poniendo en común todas estas facturas de compra y venta. Además, nos permite desarrollar un sistema de financiación colaborativa que de manera temporal nos ayuda a financiar desde lo colectivo aquellas necesidades que necesitamos cubrir a través de este flujo de financiamiento que se genera a través de todos los pequeños proyectos que ofrecen sus servicios y por lo tanto venden su servicio al exterior, ¿no? Y por último, los recursos que se generan de esta actividad de facturación colectiva, las articulamos dentro de una estrategia que llamamos de desobediencia económica, en la cual participan todas las personas socias que pueden contribuir voluntariamente facturando sus compras y a través de la facturación de sus compras contribuyen en esta colectivización de facturas y por lo tanto, como los impuestos indirectos no se pueden pagar dos veces a la vez, el excedente de esos impuestos va al presupuesto común que gestiona la Asamblea y que es la Asamblea que decide de qué manera redistribuirlos en aquellas iniciativas que consiguen acreditar. Entonces, bueno, entendemos que también es un ejercicio de responsabilidad, de dejar de alimentar al Estado con nuestros impuestos y buscar y articular las maneras para que estos impuestos repercutan en el común y repercutan en estructuras horizontales en las cuales las personas directamente implicadas, es decir, la comunidad, decidamos cómo y de qué manera se redistribuyen estos recursos. Esto ya fue de tiempo, un minuto para acabar. Entonces, básicamente, bueno, esta es una de las iniciativas que estamos desarrollando para proteger la autogestión y promover otro tipo de actividad económica autogestionada. Y finalmente, para acabar, lo que quería decir es que cuando decía que necesitamos una estrategia que podemos llamar comunal o de base comunitaria, donde la base de la organización sea lo comunitario, para el desarrollo de un nuevo sistema de relaciones económicas que se base en la acción local y en el principio descentralizado, que se base en las necesidades de la comunidad, que responda a las necesidades de la comunidad y que esté articulada desde las asambleas de pueblo o de barrio,
y que posteriormente, de manera subsidiaria, se expanda a niveles regionales, ¿no? Es decir, responder a las necesidades del ámbito más local y escalar diferentes necesidades de manera subsidiaria a otros niveles, ¿no? Pues al municipio, a la región o al ámbito que corresponda. Y por tanto, ir promoviendo herramientas en base a una estrategia para ir articulando todo esto hacia la acción comunitaria y entendiendo que la respuesta comunitaria es la respuesta a la abolición del mercado, porque la comunidad es la oposición al mercado. A más comunidad, menos mercado. Por lo tanto, el objetivo debe ser desarrollar una estrategia en ese ámbito. Italiano a castellano, ¿te ves o quieres escuchar inglés de Salvatore? Tiene que ir un momento. Gracias. Pero mejor que lo haga. Tenemos Katia que entiende italiano. Fabio, oh, Luca, ¿tú vas prima? Sí. ¿Qué tienes? No, ya sé Katia que puede hablar español o Salvatore en inglés. Literario. Si hay alguien que no entiende italiano, necesita la radio. No, 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 español. Yes, but they need radio. If somebody doesn't understand Italian, you need radio. Llavors tu et sintonitzes amb el teu mòbil a la ràdio. La mòbil, estació aquesta, si tens mòbil a la ràdio, genial. Doncs agafa uns auriculars i posa... Do you want to tell Jenny or from me? You have to choose. No, I mean that might write even better. Carvalho, o de Ángela está solucionado. No, habría, quizás ahora es un buen momento. Mira, like, extra topic. Today is Saturday, the person who was at the door these 2 days is not there, and so Angela, who has been working a lot organizing all of this, is now at the door, but she would really like to be here. So basically, we need like a super gentle volunteer who could shift Angela at the door. Many ones. See? I think Tomás. Thank you, Tomás. Gracias. Ciao a tutti e a tutte, sono Luca, lavoro a una fabbrica recuperata fuori Milano, a Trezzano sul Naviglio, della Milanese. Posto dove la crisi ha colpito particolarmente il mondo siciliano, dove centinaia di fabbriche hanno chiuso, lasciando a casa parecchie persone. La storia della Mafro
una fabbrica che produceva tubi per autovetture, per l'impianto di condizionamento delle autovetture. Viene acquisita negli anni 2000 da un fondo di investimento, al tempo faceva parte di un gruppo multinazionale della fabbrica. Il fondo di investimento scorpora la fabbrica di Trezzano e vi riversa sopra tutti i debiti fatti dell'acquisizione del gruppo, facendo fallire la fabbrica. Prima di questa cosa vende gli immobili ad una banca, Unicredit, che è l'attuale proprietario degli spazi. Arriva un imprenditore, quindi la fabbrica chiude, va all'asta e viene acquisita da un imprenditore polacco. Questo imprenditore acquisisce la fabbrica solamente per comprare i macchinari e i brevetti. Infatti porta immediatamente tutti i macchinari in Polonia e nel giro di 2 anni chiude definitivamente la fabbrica. Quando la fabbrica è stata messa all'asta, un gruppo di lavoratori lavoratrici ha iniziato una vertenza per il lavoro, una classica vertenza di tipo sindacale, rivendicando un nuovo padrone. Con l'arrivo del polacco è stato subito chiaro che il padrone non era la risposta per quella fabbrica. Quando il padrone se n'è andato, questo gruppo di lavoratori e lavoratrici ha occupato la fabbrica. A questo gruppo si sono aggiunte altre persone, tra cui io, che ero precario al tempo. Quindi abbiamo tutti insieme occupato e siamo entrati in una fabbrica che era però vuota. Quindi siamo entrati in 30.000 metri quadrati di spazi lasciati vuoti dal gruppo. Abbiamo deciso di investire solamente il nostro lavoro. Primo perché non avevamo soldi da investire nell'acquisto di nuovi macchinari, secondo perché non ci volevamo rendere ricattabili dal lavoro stesso, dal fare debiti per lavorare, perché siamo convinti che sia il lavoro non sia una cosa per cui si gestisce il debito, ma sia il modo per conseguire un reddito. Quindi abbiamo deciso di aprire la fabbrica al territorio, al tessuto sociale, in modo da costruire quello che noi chiamiamo una cittadella dell'altra economia. Una cittadella dove attività produttive e attività sociali si incontrano per pensare e produrre un'alternativa. L'attività produttiva che abbiamo introdotto, non potendo utilizzare i vecchi macchinari e non volendo riposizionarci nel settore dell'automotive, è stata la creazione di un centro di riuso. Quindi riconvertire la fabbrica in un'attività ecologica. Il centro di riuso è un centro che processa diversi materiali per allungarne il tempo di vita e quindi ridurre gli impatti ambientali. A questo abbiamo aggiunto una serie di attività sociali e culturali per entrare in diretto collegamento con il territorio. Un mercatino dell'usato, un bar, un parco per eventi, una palestra. Questo permette alle persone del territorio di entrare in fabbrica, di vivere in fabbrica, di vedere cosa succede dentro la fabbrica. Quando noi siamo entrati, quindi la fabbrica è stata abbandonata, abbiamo trovato le falde acquifere inquinate, i terreni inquinati, l'amianto sui tetti. E nessuno sapeva queste cose perché la fabbrica è generalmente un luogo chiuso. Nell'hinterland milanese ci sono chilometri di capannoni abbandonati e nessuno sa cosa c'è all'interno di questi capannoni. Sono delle bombe ecologiche che potrebbero esplodere da un momento all'altro.
il concetto di produzione deve prevedere che ci sia un controllo diretto da parte di chi vive il territorio, perché è il primo a subire gli effetti di questa produzione. La fabbrica recuperata può essere una risposta alle crisi del nostro tempo, crisi ecologica e crisi economica. Primo, perché tiene il lavoro sui territori e quindi evita che si verifichino forme di disoccupazione. E risposta alla crisi ecologica, perché aprendosi al territorio permette un controllo di questo territorio, ma lo permette se si sviluppano pratiche di condivisione e partecipazione delle scelte di produzione. Le scelte di produzione e si sviluppa un controllo all'interno della fabbrica che permette al territorio appunto di avere sotto controllo, di sapere ogni momento cosa succede, cosa si produce, perché lo si produce e come lo si produce. Noi riteniamo che le fabbriche recuperate, come sono state in Argentina, possono essere una risposta reale in autogestione ai bisogni delle persone. Per fare questo però è necessario creare delle reti, moltiplicare le esperienze, perché una fabbrica da sola è destinata a chiudere o a essere fagocitata, presa, rientrare nelle logiche del mercato. Se si creano delle reti e si creano nuove forme di scambio, di economia, allora le fabbriche recuperate possono essere veramente un'alternativa. De solidaridad de la fábrica recuperada de Biomed. Estamos también utilizando, traducida al griego, esta palabra recuperada que viene de las fábricas de Argentina. No lo usábamos antes de entrar en contacto con aquel movimiento. Biomed fue una empresa que quebró como miles de empresas más en el año 2011, en el punto más alto de la crisis. Simón, ¿quieres la slideshow? Este botón grande y en el centro. Era filial de esta empresa, Fisker & Johnson, que era una empresa muy grande que hacía reflejos. Entonces, Biomed hacía la parte química de pegamentos y todo tipo de materiales de construcción. En 2011, pues, cerró la fábrica y los trabajadores se quedaron en la calle. Directamente ocuparon la fábrica para que el dueño no se llevara la maquinaria antes de pagarles.